blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Desgraciado que nos encerró aquí. Pues bueno, veamos el siguiente paso en el plan de Jan. Hazle duro. Ay, aguántenme tantito. Ay, ¿dónde está esto? Perdónenme esa breve interrupción, pero se me había trabado tantito mi compu porque le daba clic y no seguía. Pero curiosamente ya pude dar el clic para salir, por si vieron, ¿no? Pero ya, creo que ya reaccionó. Pero es que mi computadora cada vez peor. Bueno, ¿en dónde estábamos? Seguí agachado y dejando escapar una voz lastimera. Ante mi voz y movimientos. Guardia 9. ¿Qué le pasa a este tipo? Guardia 7. Bastardo. ¿Has estado en este lugar? ¡Apestas! ¿De quién es la culpa, desgraciado? Los dos guardias finalmente notaron que estaba agachado. Ambos estaban claramente molestos. No es de extrañar, mi voz sonaba llena de terror y además apestaba. ¿Cómo no vas a apestar si has estado encerrado? ¿Por quién sabe cuántas horas en un montón, con un montón de cadáveres, por Dios? Me asusté y fingí ser un prisionero cuya cabeza estaba a punto de volverse loca. Hice una voz lastimera y me tambaleé. Mientras actuaba así, de repente, por alguna razón, me acordé de ese loco Bakshi. Si me están viendo como si fuera él, entonces es un gran éxito. ¡Qué bueno que Bakshi no está ahí, eh! Bueno, creo que Jan se merece un Oscar. Finalmente vinieron. Te tengo miedo. Por favor, sáquenme de aquí. Por favor. Solté un bufido y lloré.
y lloré a los guardias. Los dos guardias que pusieron una linterna de aceite y un palo frente a mi figura. Guardia 7. ¡Uah! ¡Bastardo! ¡No te acerques, joder! Parecía un fantasma frente a ellos y finalmente volví a inhalar el hedor de este patio de cadáveres. Me tapé la boca y la nariz con las mangas. Di unos pasos hacia adelante. Guardia 7. ¡Bastardo! ¡No te acerques! Si te atreves a caminar a mi alrededor, te mataré a golpes. Guardia 9. ¡Qué susto me dio este maldito bastardo! Por otro lado, apesta. Los cadáveres están podridos, ¿verdad? No, claro que no. Huelen a margaritas. Por supuesto que si huelen así es porque se están pudriendo, bitch. Guardia Starbucks, en serio. Uno de esos guardias, el que tiene una linterna, es el maldito desgraciado que me dejó encerrado en esta cueva y me dejó atrás. Y el otro es, por alguna extraña razón, el otro guardia es un bastardo gordo descuidado. Estaba lleno de sudor, sosteniendo una barra oxidada en la mano. ¿Qué? ¿Estos tipos de alguna manera están actuando de una manera muy rara? Al menos no se ven como si hubieran venido a hacer alguna clase de papeleo. No siento que hayan venido a entregar este montón de cadáveres a un comerciante y a un oficial de seguridad asistente. Iba a actuar, pero debido a este hedor, estaba derramando lágrimas y mocos. Así que volví a agacharme mientras continuaba mirando a esos guardias. Guardia 7. ¡Mierda! ¿Qué hacemos con este tipo? ¡Qué fastidio! Bueno, da igual. Si sigue haciendo ruido... ¡Ey, tú! ¡Bastardo, escucha bien! Trabajaremos aquí a partir de ahora, ¿entendiste? Si llegas a hacer ruido... El guardia apestoso estaba golpeando su palma con una barra oxidada en su mano, haciéndome sentir terrible. Me pregunto si... me está amenazando. Guardia 9. Si lo haces, te golpearé hasta la muerte y te meteré en una bolsa para cadáveres. En efecto, es una amenaza. Así que más te vale que permanezcas callado. Bueno, entonces te encargo la vigilancia. Guardia 7. Sí, ya no tenemos mucho tiempo. Dicho esto, el guardia con la linterna frunce el ceño al ver su reloj y sale al pasillo. No tienen mucho tiempo. Esto me huele a que estos no vinieron específicamente a recoger los cadáveres. Porque en primer lugar, ¿por qué necesitan vigilar? Esto está raro. ¡Reloj! ¿Qué hora es ahora? Me mantengo sin moverme mientras lucho contra el deseo de saltar y ver la hora. En el patio de cadáveres que se cerró nuevamente, había una lámpara de aceite que arrojaba un rayo de luz poco confiable en la oscuridad. El otro guardia sucio y yo nos quedamos atrás. Guardia 9. Bueno, comenzamos. ¿A qué si se puede saber, por Dios? Las moscas en la oscuridad zumbaban y se dirigen a la linterna, golpeando el horno de vidrio una tras otra, quemándose hasta morir. ¡Qué moscas tan pendejas! Con ese rayo de luz, el guardia camina con una barra de hierro en la mano y con la linterna tenue en la otra. Guardia 9. ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Ey, tú! ¡Abre la bolsa para cadáveres! ¡Date prisa! Fingiendo tener miedo, me moví. ¿Qué diablos pasa con este tipo?
¿Qué vino a hacer aquí? Obviamente no está haciendo el trabajo de un guardia. Es obvio. Está actuando de manera furtiva. ¿Vino a hacer algo en este patio de cadáveres para ganar dinero o algo así? Sin embargo, no hay ningún objeto de oro que se pueda quitar de estos cadáveres de prisioneros. Este tipo... Me horroriza la premonición que estoy sintiendo en mi cabeza. He tenido esta clase de sensación antes, pero no puede ser. Justo cuando fruncí el ceño ante esta premonición... ¡Oh! ¿Qué diablos fue eso? Guardia 9. ¿Te atreves a ignorarme, eh? ¿Quieres quedarte sin dientes como ellos? ¿Ah? ¿Este bastardo? No me gusta ese sonido. Entonces, un gemido de dolor se escapa de mi boca. ¿Qué vinieron a hacer estos bastardos al entrar en este patio de cadáveres en medio de la noche? Diablos, ¿y qué es ese sonido en primer lugar? Guardia 9. ¡Finalmente uno! Aunque es pequeño. ¡Ah, esto es una mierda! De repente, me dio una sensación como de náuseas y mi estómago se apretó. Dejé de respirar. No siento náuseas realmente, pero ahora ya lo entiendo. Esto que siento es... sentimientos con los que he estado muy familiarizado. Ira y odio. Guardia 9. ¡Joder! ¡Este también es basura! Incluso si la gente pobre muere, no son ayudados. Yendo al infierno. ¿Qué le está haciendo a los cadáveres este desgraciado? Uno ya no puede estar ni muerto porque aún así te intimida. Escupiendo todas esas palabrerías, desenrolla la cuerda del siguiente cadáver y expone la cabeza del pobre prisionero, yendo hacia la siguiente bolsa de cadáveres. En la boca de esos cadáveres, una barra llena de óxido es enterrada. ¡Ah! ¡Oh, les está abriendo la boca con... ¿Esos fueron los sonidos que estaban sonando ahorita? ¿Este tipo está usando esa barra para sacar los dientes de estos cadáveres? ¿Acaso está buscando dientes de oro de la boca de estos cadáveres para luego venderlos y obtener dinero? Aplasta aún más el patético cadáver que murió miserablemente después de no haber conseguido lo que quería. Este sentimiento es... Se siente como si agua fría fluyera por la parte posterior de mi pecho. Estas emociones negativas que suelen hacer que la parte pura de uno pierda su identidad, la priven de un juicio sereno y rompan las relaciones humanas. Así es. Emociones como el odio, rabia y burla. Pero ahora es cómodo y el cuerpo los desea. Entonces... Estos sentimientos son más fuertes que cualquier alimento u oxígeno. Calienta mi sangre y hace que mi corazón lata. Son más dulces que cualquier otra cosa. Estos sentimientos, rabia y odio, se vuelven puros y cristalinos. Dentro de mí son tan transparentes y nítidos que cualquier cristal. Guardia 9. ¡Ah, joder! ¡No hay nada! ¡Malditos pobretones de mierda! ¡No tienen ningún diente de oro! ¡Ey, tú! Espérate, ¿realmente está buscando dientes de oro este cabrón? El guardia movió su linterna del suelo hacia mí y volteó su rostro frustrado hacia mí.
Estando en medio de este dor, la oscuridad y gusanos que comen cadáveres, todavía tengo que aguantar a este guardia. Respondí con el sonido de mi garganta moviéndose, fingiendo no poder hablar. Por un momento, no supe dónde estaba. Guardia 9. ¡Deja de estar en las nubes, mocoso! ¡Tú también busca! ¡Te estoy diciendo que busques dentro de la boca de estos jodidos cadáveres que siguen aquí! ¿Dónde estoy? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Cómo por qué ni qué nada? ¡Dientes de oro! ¡Es obvio que eso es lo que he estado buscando! Serían inútiles si son enterrados en tumbas, ¿no crees? Por eso es mejor obtenerlos y usarlos. Si obtienes un diente de oro, podrás comprar todo un grupo de jóvenes para joder con ellos de la noche a la mañana. ¿Acaso no es maravilloso? Espérate, ¿dijo jóvenes? Pedófilo. Ese bastardo luce aterrador, sosteniendo con una barra oxidada llena de sangre de cadáver a la luz de una linterna. Guardia 9. Escucha bien. Lo que estoy buscando son dientes de oro. ¡Dientes de oro! Así que date prisa y búscalos, bastardo de mierda. Escupe saliva en el piso, manchado de gusanos y pus de sangre, y vuelve a la tarea de abrir las mandíbulas de los cadáveres y sacar los dientes. Con solo escucharlo se me congela la columna vertebral. O sea que el bien perro piensa que todos estos cadáveres tienen dientes de oro. ¡Qué chingados! Vuelvo a decir, uno ya no puede estar ni muerto. Ah, bueno, pero pues hasta aquí le dejamos. Veamos más adelante qué va a hacer Jan. No me extraña porque Jan se siente lleno de rabia. O sea, está profanando cadáveres, por Dios. Pero bueno. Esperemos que Jan de alguna manera logre salir de esta situación a salvo. Y pues me retiro, cachorritas. Recuerden, ya se acerca Navidad. Y no sé si hacer algo en especial en Navidad. Como subirles, no sé, otro video de Lucky Dog, pero que dure más. Pero no creo tener una parte lista para hacer un video más largo. Tal vez suba un video más largo, pero no de Lucky Dog. Sería de otros juegos, que sus traducciones las tengo más adelantadas. A comparación de Lucky Dog, que este sí lo tengo al día con la traducción, ¿no? Pero los otros juegos sí, su traducción ya la tengo más avanzada, así que tal vez con los otros. Bueno, ahí veré. Pero bueno, cachorritas, me retiro. No se olviden pasar a mi blog para gozar de las traducciones por adelantado, de recomendaciones de anime, manga, donjuas, yaoi, y de novelas yaoi también, como las que estoy subiendo en el canal en audiolibro. Bueno, audio video, por así decirlo. También pueden pasar a mi sección de podcast, si es que no pueden escucharme en vivo en Radio Otaku Dream. Y por mi sección de donaciones, si gustan apoyarme con algo. Eso sería todo. Y ahora sí, me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!